E aí galera, beleza? Bora dar uma olhada aí como que os argentinos reagiram a essa rodada do Brasileirão, os jogos aí que tá na tela, trazer pra vocês eles comentando como foi esses jogos também. E também vou trazer o primeiro tempo do jogo aí do Flamengo e Cruzeiro, né? O Flamengo tá ganhando de 2-0, então vou trazer os comentários deles. E depois eu vou fazer um vídeo completo aí sobre a estreia do Tite. Eles falam da estreia do Tite e também do vitória do Flamengo parcial até agora, né? Contra o Cruzeiro. Então se você curtir, deixa seu like, se inscreva no canal, que eu vou trazer mais vídeos assim. Segue lá no TikTok também e bora pro vídeo, rapaziada. Así que nosotros vamos a repasar los goles que ha dejado esta jornada número 27 del Brasil. Leirao, así arrancó esta nueva jornada en el fútbol de Brasil. Con Gremio que en Porto Alegre recibía Atlético Paranaense, sabemos sin Arturo Vidal que continúa recuperándose el chileno de su operación de meniscos. Y ojo con lo que iba a ocurrir acá, minuto 7 de la primera parte, el robo de balón sin falta, aparece Lucho Suárez con la asistencia para Bruno Zapelli, que nací desde fuera del área. Convertía el 1-0 la apertura de la cuenta para el equipo gaucho. Intentando sumar puntos importantes en casa frente al Furacão, que iba a reaccionar más adelante en este partido con la acción, el conjunto de Curitiba y esta linda conexión que iba a terminar en la pelota en la red para el 1-1 parcial, minuto 38 de la primera parte. Y reaccionaba Paranaense, el finalista de la pasada Copa Libertadores, donde cayó 1-0 contra Flamengo ahí en Guayaquil, Ecuador. Fernandinho en la charla con Zapelli. Después en la segunda parte y sobre el cierre, en prácticamente la última jugada del partido, Rocha le daba la victoria y los tres puntos a Paranaense, que lo sitúan momentáneamente en la quinta ubicación e igualado en puntaje precisamente con el Gremio de Lucho Suárez, que tuvo ahí un enfrentamiento con el árbitro. Sí. Picante. Un poco excedido en el reclamo Lucho Suárez. Vamos a repasar la victoria del superlíder de este Brasileirão de Botafogo. Está imparable, esta vez se deshizo el América Mineiro. El primer gol del partido, Junior Santos. Se va a despechar con doblete en este compromiso. Se remate, el desvío en el camino y era el primero para Botafogo, que va a recibir el tanto de la igualdad en esta linda pared para la definición de Benítez, que ponía el empate transitorio. Una pared que es hermosa, tan práctica, pero tan difícil de interpretar a la vez. ¿Cómo estaba Benítez? ¿Ah? Alguien le gritó algo de las tribunas y se lo fue a enrostrar el gol. Aparte fue un muy lindo gol de Benítez. Y después, ya en la segunda parte, nuevamente Junior Santos con este gran zapatazo para darle la victoria al equipo de la Estrella. Está encendido en la parte alta del Brasileirão. Dio algunas ventajas con tres derrotas consecutivas, pero... Y un empate. Exactamente, pero parece que nadie lo va a poder bajar de allí. Pasa que tenía tanta ventaja que la diferencia que cortaron los equipos que vienen después no fue tanto la que finalmente pudieron acercarse a Botafogo, pero tampoco hicieron grandes cosas para justamente sumar puntos. Bueno, uno que está complicadísimo en el fondo de la tabla es Curitiba. El equipo de Kusevich, ¿no? Hay un cuento con Kusevich y uno de los delanteros de Curitiba. Le pegó un cabezazo al defensor y capitán del conjunto que era local en este compromiso. Le provocó una mini fractura de mandíbula. Se tuvo que operar fuera de las canchas. Momentos realmente tensos en este equipo que está penúltimo en la tabla de posiciones del Brasileirão. Ahí veíamos como Daverson, que metió lujitos y goles en este partido, anotaba el 1-0. Después, sobre el cierre del partido, Cuiabá, el equipo del Mato Grosso de Brasil, iba a ampliar diferencias con Pita y este remate de afuera. Y Raniel, el cabezazo desde el primer palo, dejando sin reacción al portero. Curitiba, viviendo una crisis, está a 11 puntos de la salvación. Quedan 12 fechas. Complicado. En la Serie A de Brasil. Volvió a caer el equipo del Chacho Coudet. Nueva derrota para Inter. Esta vez ahí a manos de Bahía. Pero antes repasamos lo ocurrido con Goiás.
Lo sorprendió a Sao Paulo ahí en Goiânia. ¡Qué golazo! Ahí por parte de Hugo. Esa tremenda pelota de volea. Y la celebración a lo Bebeto. La verdad, este es el gol de la jornada. ¡Qué golazo! ¡Qué manera de impactarle a la pelota! ¿Y a dónde la cuelga? Después, un error en salida por parte de Sao Paulo. La roba Morelli. Se va y se va. Y después define. Nada que hacer para el portero. Y así se sentenciaba la victoria del equipo esmeraldino. Allí frente al cuadro que obviamente no lo tuvo James. Porque recién terminó la fecha FIFA. Y una dura derrota para el tricolor paulista. Y aquí estamos con Vasco de Gama. Ubascau. Muy bien. El equipo de Ramón Díaz. Qué sueño, ¿no? Ganó gracias a este solitario tanto de Dimitri Payet, segundo francés en convertir en la primera división del fútbol brasileño en toda su historia. El ex Marsella, referente del cuadro galo, le dio estos 3 puntos que lo dejan nuevamente fuera de zona de descenso. Yo te voy a contar una noticia respecto a Gary Medela, ¿eh? Okay. Durante el partido. Y así, hay que decir que también Agustín Rossi fue clave en ciertos minutos y pasajes de este duelo. Cuando el cuadro de Belo Horizonte lanzaba balones al área, llegaba este cabezazo que sacaba a contrapié de manera fantástica el ex guardameta de Boca Juniors y del Al Nassr. En lo que tranquilamente pudo haber sido la apertura de la cuenta de este compromiso. Pero así Rossi demostraba por qué se ha ganado la titularidad en el cuadro rubro-negro. Y después de esto vendrían los ataques de Flamengo. Ayrton Lucas a toda velocidad. Se entraba para Pedro que no llegaba al cruce. Ayrton Lucas y este arranque sprint de forma vertical al área rival, que precisamente se iba a repetir en la apertura de la cuenta. Y de hecho él iba a terminar convirtiendo. Pedro buscaba desde afuera del área, pero el remate se iba levemente desviado ante la portería de Rafael Cabral, después de una buena recuperación de Eric Pulgar, quien se conectaba con el capitán Carioca, y este asistía al número 9 del manto sagrado. Y acá está lo que decíamos, hacia adelante Ayrton Lucas aprovecha este rebote y con una tranquilidad de goleador anotaba el 1-0, inauguraba el marcador en el Mineirão. Y Tite a festejar, pero rápidamente en dar indicaciones a Thiago Maia para cubrir bien los espacios ahí en el medio del campo. La sonrisa del lateral izquierdo, 1-0 arriba Flamengo. Cuando estábamos llegando ya a la parte final de este primer tiempo, faltaban 5 minutos para que se cumpliera justamente aquello, los 45 primeros minutos iniciales, y Flamengo golpeaba con este denominado gol psicológico. Porque ir a vestuario abajo, después de un primer tiempo donde por largos minutos hiciste un buen partido, la verdad es que es un golpe que no te deja knockout, pero sí te deja tambaleando. Sí. En el caso de Cruzeiro. Así, Ayrton Lucas convertía el primero en este compromiso en la ciudad de Belo Horizonte. Y tras cartón llegaría otro ataque de Flamengo. Gerson, la pelota para Wesley, quien era derribado en el área por Neri. Se le cometía penal, lo cobraba el árbitro de este compromiso, Rafael Klein. Nada que reclamar, lo cruza abajo, va muy fuerte arriba, no toca la pelota. Básicamente, Neris atropella a Wesley. Penalaz. Sin espacio para reclamos. Tomaba la pelota Gerson para patear, para llevarse la presión rival, pero finalmente el que ejecutaba era Pedro y convertía el 2-0 de este compromiso. En Belo Horizonte gana Flamengo frente a Cruzeiro por 2. Así justamente convertía Pedro. Buen cobro.
el segundo de este partido. Con justicia gana Flamengo porque supo aguantar bien y supo también inyectarle el carácter y jerarquía necesario al partido para dar vuelta a los minutos difíciles. Me llamó la atención porque en la jugada de penal estaba Bruno Henrique sobre el borde del área. Me imagino que es el caso de que salga una contra, intentar tapar la banda, no sé, porque es curioso. Porque por lo general todos los jugadores se ponen en la media luna para ver si hay un rebote o algo. Pero bueno, realmente fue curioso. Tá então, rapaziada. O jogo ainda do Flamengo e Cruzeiro não acabou, né? Do Palmeiras e do Atlético Mineiro não consegui trazer. Do Corinthians ainda não sei se vai ter a narração argentina e a TV argentina. Fiz comentário argentino. Mas esse daí eu trouxe pra vocês aí, então. Trouxe o máximo possível. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Comente o que você achou dos comentários dos argentinos falando no Brasileirão, né? Muitos jogadores estrela aí. O Payet, que é francês, né? Como fez história. É o segundo francês marcado no Brasileirão. Pelo Vasco. E também é a vitória aí, a estreia do Tite, né? Flamengo aí ganhando na estreia do Tite. E o Tite é um bom técnico, hein? Com o elenco do Flamengo vai brilhar bastante. Então eu vou trazer um vídeo aí completo, beleza? Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva no canal, segue no TikTok. Tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.